9 minutos pasan de la 1 de la tarde y nosotros vamos a cerrar ya nuestro magazine matinal Cerca de ti de hoy martes con nuestra última sección Pon una psicóloga en tu vida. En esta ocasión nos acompaña vía telefónica nuestra compañera Carmen Puig. Le damos paso. Hola Carmen, hola. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, pues muy bien, aquí estamos otro martes. Y bueno, pues hoy vamos a seguir con el tema que dejamos pendiente la semana pasada, que estábamos hablando pues del amor, de las relaciones de pareja y todos estos sufrimientos que a veces producen estas relaciones y que, bueno, pues produce mucho, o sea, es una pérdida de energía en realidad, una pérdida de tiempo, una pérdida de autoestima muchas veces, está relacionado con muchos aspectos de nuestras vidas. Lo que estuvimos hablando pues era esto, ¿no? Que hay muchos corazones rotos y que es una lástima, pues, siendo que las relaciones de pareja, yendo al matrimonio, pues también, ¿no? Puede ser la relación más satisfactoria de la vida, pues es como una fuente de felicidad y comprensión y una fortaleza de bienestar en temporadas de problemas. Es donde uno se puede refugiar en la pareja cuando las cosas alrededor se ponen mal. Si tenemos una pareja que es verdaderamente nuestro amigo o amiga, pues vamos a poder salir a flote con mucho más éxito. Y lo que decía, pues es que en temporadas de problemas, pues uno a otro se inspiran, se apoyan, obtienen el estímulo, incluso pues crecen juntos y se pueden convertir en mejores personas. Y bueno, pues esto es un poco lo que también dice Abdul Bahá, que el matrimonio y la vida es en pareja duradera cuando reúne una serie de condiciones, pues es una fortaleza de bienestar para las personas. Entonces, bueno, pues lo que estuvimos hablando, que voy a resumir un poquito, es que hay una serie de valores, una serie de virtudes que son fundamentales cuando estamos en ese espacio, ¿no?, en nuestra vida, que estamos buscando pareja o encontramos a alguien que podría ser una pareja, nuestra pareja. Pues hay una serie de valores fundamentales que hay que tener en cuenta para que esa relación de pareja sea fuerte como una roca, o sea, para que la pareja esté ahí inamovible, esa tercera entidad, ¿no? Pues son dos personas que se encuentran y nace una tercera entidad, que es la relación, que es el matrimonio o la relación de pareja. Así que bueno, pues lo que habíamos hablado era que era súper importante que esta persona sea veraz y que sea sincero o sincera, ¿no? Esta persona necesita, es fundamental que sea sincero porque ahí es donde se construye la confianza. ¿Cómo podemos cómo podemos confiar en alguien que nos damos cuenta en algún momento que nos miente, que no nos dice la verdad, que no es sincero? Ahí no se puede construir ninguna pareja. Por eso Abdul Bahá dice que la confianza y la veracidad es la base de todas las virtudes. Otra virtud que hablamos era la responsabilidad. Que sea una persona responsable, que cuando se compromete a algo que lo cumpla. Y que también que adquiera responsabilidades en cosas que son cotidianas, en cosas que son de los dos, cosas tan sencillas y tan básicas como la casa o la compra, o que sean las dos personas se tienen que implicar por igual o diferente, pero como sea, pero es decir que tiene que haber, esta persona tiene que ser responsable, que no sea que vaya delegando
en el otro y que se vaya escaqueando y desaparezca cuando hay algo que hacer. Esa, entonces, esa persona seguramente no es la persona que nosotros queremos tener por muchos años en nuestra vida, una persona que no es responsable. Igualmente, una persona que es egoísta tampoco va a ser la pareja ideal, nos va a generar muchos problemas, vamos a entrar en muchos conflictos, y porque una de las virtudes sería pensar en dar más que en recibir, que es lo que estuvimos hablando la otra vez, que cuando las dos personas de la pareja están pensando en dar, los dos van a recibir mucho, pero no es, la idea no es pensar en recibir, sino en dar. Porque dice Abdu'l-Bahá que el egoísmo hace que todas las demás virtudes disminuyan, llegando esa persona a ser peor de lo que era. Una persona egoísta, aunque sea sincero, sea veraz, sea responsable, si es egoísta, todas esas otras virtudes que va a tener van a disminuir, incluso va a ser peor. Así que pues, también tenemos una frase que dice, que es Shoghi Effendi, que dice que hay que subordinar el ego. Cuando subordinamos el ego, esto nos hace progresar espiritualmente. Otra característica que hablamos fue la cortesía. La cortesía, que significa apreciar los esfuerzos del otro, porque esto promueve la unidad en la pareja, evita pequeños disgustos que apagarían poco a poco la llama del amor. Así que la cortesía, aunque parezca una palabra en desuso, es súper importante. Una persona que es cortés con nosotros, pues es una delicia vivir con una persona que tiene cortesía. La quinta que estuvimos hablando también es la comprensión. Y es que todos necesitamos ser comprendidos, estuvimos explicando más detalladamente, pero en especial por nuestra pareja. Si nuestra pareja nos critica cuando tenemos errores, bien porque le contamos honestamente lo que nos ha pasado y entonces nos critica porque hemos cometido un error, que no es capaz de acompañarnos, pues lo vamos a tener difícil. Necesitamos una persona que sea capaz de no crear juicios y que no nos marque, nos señale que siempre, es que tú siempre haces esto así, tal, tal, tal. Eso no es una buena pareja. Esto va a crear también desunión. Y nosotros lo que queremos es que haya una unión profunda y fuerte. Bueno, pues lo que ahora vendría es que a estas cualidades habría que sumar también algo más, que sería la capacidad y la madurez para enfrentarse a los problemas. Porque problemas van a surgir, y posiblemente muchos al principio de la relación. Pues problemas porque cada uno tiene viene de una forma de vida, de unas costumbres, tiene unos deseos o unas ideas diferentes, y todo esto pues hay que ajustarlo. Entonces, la madurez para saber negociar o para saber manejar estas diferencias, que sin duda las habrá, pues es muy importante. Sabemos que hay... Bueno, pues es que como cada uno venimos de una familia y con diferentes costumbres, pues las costumbres de uno pueden ser muy irritantes para el otro. Por lo tanto, por esto, la madurez para resolver todos estos conflictos pequeños o no tan pequeños de una forma calmada, sin echarle la culpa al otro y sabiendo perdonar, sin rencor, sin agrandar las faltas y sin hacerlas públicas, que esta es otra cosa que también hace mucho daño a la pareja, cuando alguien empieza a quejarse a terceros y a decir cosas de su pareja, en lugar de hablarlo con la pareja y tratar de ver cómo se resuelve. Bueno, pues todas estas cualidades de las que hemos hablado son muy fundamentales
para una relación exitosa. Y que mucho antes de pensar en tener algo íntimo, de lanzarse a la relación, pues dice Abdu'l-Bahá que cada uno debería ejercer el mayor cuidado para llegar a estar completamente familiarizado con el carácter del otro, para que este convenio sea firme y duradero entre ellos, para que sea un lazo que perdure para siempre. Y pues a día de hoy no estamos acostumbrados a ver relaciones duraderas, lamentablemente, pero es muy importante. Pienso que es bueno y que es importante esto que dice Abdu'l-Bahá, para poder llevar a salir adelante con los golpes que luego la realidad nos pueden ser muy duros cuando descubrimos que hemos creado en nuestra imaginación, ¿no?, en nuestra fantasía, en ese enamoramiento que cubre todas las faltas, hemos creado una persona ideal en nuestra imaginación porque no nos habíamos dado el tiempo necesario para conocer al otro. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando esos velos del enamoramiento empiezan a caer y descubrimos la verdadera persona, la realidad de la persona, que no quiere decir que sea mala, pero que es una persona que no tiene que ver con nosotros, que es una persona que no tiene las cualidades que son tan fundamentales para poder mantener una relación armoniosa y feliz y duradera. Así que pues nos vamos a encontrar que se tendrá que romper esa relación o el matrimonio acabará en divorcio, con todo el dolor que eso produce, dolor para la pareja y también para los familiares, y si hay niños, pues todavía peor. En fin, que es muy importante. Y entonces, por esto, la amistad, se necesita construir una amistad previa al noviazgo, digamos, ¿no?, donde ambos se muestran como son, sin esconder los defectos. Pues si son dos personas que son amigos, se muestran con mucha más libertad, con más fluidez, no van a estar tratando de conquistar ni están tratando de agradar a la otra persona, que es lo que pasa en muchas ocasiones cuando pues salen a pasear, salen aquí y allá y se presentan lo más bonito posible. Pero en realidad hay muchas cosas que también hay que conocer antes de lanzarse a una relación. Y para evitar eso, los disgustos que pueden surgir, en cambio, dentro de una amistad también pueden surgir disgustos, pero no van a ser tan traumáticos como en una relación, porque en una relación pues ya se han creado muchos lazos, hay muchas más cosas implicadas, y en cambio en la amistad pues podemos ver que la otra persona tiene cosas que no nos gustan y simplemente nos podemos alejar sin traumas, sin dolor. La cosa cambia bastante. Así que, pues, es muy recomendable establecer esa relación de amistad en la que no solamente son un amigo y una amiga o dos personas que tienen esa amistad y van aquí y allá juntos, sino que también se relacionan con otras personas. Así que bueno, pues lo que estaba diciendo, que es muy importante, o sea, es muy interesante, aconsejable, que antes de tener una relación de pareja, las personas se hayan relacionado por un cierto tiempo como amigos sinceros y así puedan observar que las cualidades mencionadas al principio las tienen desarrolladas. Porque
bueno, pues ya sabemos, ¿no? Los amigos salen a tomar algo, salen al cine, a pasear, pero también sería interesante tener en consideración que esta relación, sí, van a decir, ustedes a lo mejor están pensando que estamos rizando mucho el rizo, pero en realidad hay que asegurarse de con quién nos estamos implicando, ¿no?, en nuestras vidas. Pues quizá pueden participar en un grupo de temas que hagan actividades altruistas para otras personas, para terceras personas, porque ahí todavía se puede ver mejor, además de que ninguno de los dos va a estar disimulando o simulando que tienen esas cualidades, porque cuando se presentan momentos de estrés, cuando se presentan momentos de dificultad o que hay que tomar una decisión, que resolver algo, se ve cómo las personas, si tienen un carácter corto, que rápidamente se enfadan o insultan o gritan o abandonan, o ahí vamos a reconocer esas características y vamos a ver si nosotros queremos eso en nuestra vida, si lo podemos manejar o no lo podemos manejar, antes de habernos implicado de ninguna otra forma. Porque es que en grupo siempre se ve mejor la interacción, porque ya no estamos dos personas, sino que hay varias. Y ahí se interacciona de una forma mucho más verdadera, más real, más clara. Y además, cuando se está en grupo, pues hay menos tentación para querer intimar. Porque el momento que, o sea, ¿qué pasa? Que cuando se intima dentro de una pareja, se crea otra vez esa nube que nubla la visión de la persona. Y ahí otra vez corremos el riesgo de elegir mal, con el sufrimiento que hemos mencionado antes, ¿no? Que acarrea una ruptura futura, o también lo que hacen algunas personas que aguantan dentro de una relación que ya no les da ningún tipo de satisfacción, al revés, pero les da pena, les sabe mal, ya se ha implicado toda la familia, ya a lo mejor han tenido niños y tal, y están ahí viviendo en una relación de total infelicidad. Y eso es muy triste. Habría otro factor interesante a tener en cuenta, que es observar también cómo se relacionan las personas dentro de su familia y qué valores tienen dentro de la familia, cómo son, si son afectuosos, si es que la persona aspira a qué sé yo, a avanzar, cómo se relacionan con los padres, cómo son los padres entre sí, si son personas, pues, cómo resuelven también las circunstancias, las responsabilidades en el hogar, cómo se enfrentan a los problemas, hay respeto entre ellos o no. Eso también nos va a dar una pista si a la persona que tenemos en perspectiva, cómo se va a relacionar con nosotros cuando estemos solos en casa, ¿no? Cuando surjan estas cosas, porque esto es como un patrón que puede surgir de una forma automática, sin pensar. Así que, bueno, pues para evitar tener problemas, pues es importante que tengamos esta valoración y que observemos pues si queremos una relación de amor verdadero y para toda la vida, pues hay que sobrepasar estos riesgos. A menudo, y al cumplir los años y después de algunas rupturas, se ve, vamos a ver, muchas personas lo dicen, ¿no? Que después de varias rupturas, pues se encuentran una pareja que están juntitos, que ya tienen una cierta edad y genera una ternura, y son dignos de admirar ver una pareja que ha sido capaz de superar las dificultades que se les han presentado.
dificultades a lo largo de la vida son muy variadas, pueden ser económicas, laborales, enfermedades, pérdidas de familiares cercanos, etcétera. Y esto es porque estas personas que han sido capaces de superar todo eso y ya llevan un montón de años juntos, es porque cuando empezaron a construir la relación tuvieron en cuenta los aspectos necesarios, se dieron cuenta cuáles eran las virtudes que necesitaban tener a su lado y que necesitaban desarrollar también. Y no se dejaron llevar por las apariencias y por palabras bonitas que se dicen al principio en muchas ocasiones y que tan fácilmente se olvidan después. Hay algo también que me gustaría comentar aquí, porque entiendo que a día de hoy las relaciones sentimentales no se plantean como un proyecto en nuestras vidas. Como podría ser, por ejemplo, cuando alguien se plantea pues tener una profesión o tener una educación y plantea pues a qué universidad va a ir, qué estudios va a desarrollar, qué título quiere obtener y para que podamos luego pues desarrollar ese trabajo que nos gustaría. A nivel profesional, a nivel laboral, sí que hacemos un proyecto, hacemos un plan en la mayoría de los casos. Y nos preparamos, vamos a clase, estudiamos, hay que pasar los exámenes, hasta que obtenemos ese título que nos habíamos propuesto. Pues aunque parezca algo irrisorio, aunque pueda parecer un poco chistoso, puede ser que los oyentes estén pensando que es una ridiculez pensar en un plan para acertar con la pareja. Pues no tenemos costumbre socialmente, diría yo, en líneas generales, ¿eh? Pero se entiende que es necesario, creo yo, a este punto de todo lo que estamos hablando y de todas las experiencias que a medida que vamos teniendo más edad hemos tenido experiencias frustrantes, dolorosas, corazones rotos. Pienso que es algo a considerar tener un plan. En ese aspecto, ¿no? De analizar y ver que esa persona cumple con esos requisitos que nosotros necesitamos para tener una vida feliz. Además, a día de hoy también las mujeres no son como hace a lo mejor, no sé, 60, 100 años, ¿no? Las mujeres también se forman, estudian, tienen su carrera, su profesión. Y quieren que su relación de pareja sea satisfactoria. O sea, hay unas exigencias. Ya no es conformarse con lo que hayan, sino que también las mujeres están pidiendo una serie de características y necesitan. También son mucho más independientes y mucho más válidas socialmente, así que necesitan asegurarse de que la persona con la que van a estar conviviendo tenga todas esas características que hemos mencionado, ¿no? Que sea una persona sincera, confiable, responsable, que no sea egoísta, que sea cordial y que nos comprenda y que comprenda las dos partes, tanto hombres y mujeres, todos necesitan ser comprendidos, pero que para evitar desengaños, para evitar rupturas y pérdidas de años de juventud, es preferible analizar con cuidado a esa persona con la que queremos vivir muchos años en concordia, amistad y amor. Y estoy haciendo mucho hincapié en esto, pero realmente es que hemos visto muchas películas en el cine, en la televisión y en las películas de Disney, en especial, donde rápidamente las personas se sienten atraídas y se dejan llevar, ¿no? Por el tema de la atracción
pero que en realidad no es así. Hay muchas otras cosas que van a pasar después de eso y hay que estar preparados. No podemos lanzarnos a la piscina sin saber si tiene agua, sin saber si es agua en la que vamos a poder nadar. Pues así es lo mismo, hay que ir con los ojos abiertos y tener claro cómo es. Así que, bueno, pues hay más cosas también que podríamos añadir para tener una pareja exitosa. Porque vamos a encontrar muchas personas que se van a interesar por nosotros y al revés, todas estas personas también van a encontrar otras personas que se van a mostrar un interés en algún momento. Pero no nos podemos dejar llevar simplemente por la atracción física y por la pasión, porque es muy probable que nos equivoquemos. Y es verdad que la atracción es inevitable y por esto es necesario tener un plan y tener una fortaleza para hablar con esa persona que a lo mejor se está acercando a nosotros y sinceramente decirle que aunque haya atracción entre los dos, pero que se está buscando una relación duradera, de amistad sincera y de comprensión y confiabilidad. Y que antes de rendirse o rendirnos a sus brazos, pues hay que establecer esa amistad. Hay que tener valentía para decir las cosas. El que algo quiere tiene que también lucharlo. Hay cosas que nos van a ayudar, como decía antes, ¿no? A lo mejor colaborar con una ONG o hacer cosas juntos, proyectos juntos en un momento determinado, si esa persona está de acuerdo que quiere una amistad sincera y que también quiere construir un proyecto de futuro, pues es necesario pues hacer cosas juntos para poderlo ver. Y entonces, bueno, pues es importante destacar que las relaciones íntimas son un velo para ver con claridad lo que está pasando. Cuando entramos en el campo ya de la intimidad, ese velo no nos va a dejar ver a la otra persona hasta que ya es muy tarde. Así que, pues, para evitarnos todas estas heridas en el alma y para luego no tener que decir, bueno, ¿y por qué me pasa siempre esto? La respuesta es que para obtener diferentes resultados es conveniente usar diferentes procedimientos. Al ser una amistad la que estamos construyendo, en este caso que las dos personas están de acuerdo en construir esa amistad, pueden aparecer otras amistades además, y así valoramos qué tipo de persona va más con nuestro carácter y sensibilidad, y esto no sería una infidelidad, por decirlo así, porque somos amigos, no hay intimidad, no hay más que esto, amistad. Y porque ya, para los que han leído Quijote, pues decir que ya en el Quijote se dice que quien acierta en el casar, en nada yerra. ¿Qué significa esto? Pues que está señalando la importancia de elegir pareja o cónyuge, porque esta es la clave para la felicidad y sobrellevar mejor los problemas. Abdu'l-Bahá también nos avisa de que ese amor pasional, que no es más que una emoción, ¿no? Diría yo, es como la pólvora, se prende y luego no queda nada, se desaparece rápido. Pues es que ese amor pasional es perecedero. Y dice que hoy veis dos almas aparentemente unidas por sincera amistad y mañana todo puede cambiar.
Ayer estaban dispuestas a morir la una por la otra y hoy evitan toda sociedad. Esto no es amor. Es la condescendencia de los corazones hacia los acontecimientos de la vida. Cuando ha pasado aquello que causó ese amor, el amor pasa también. Y esto no es el verdadero amor. Esas son palabras sabias de Abdu'l-Bahá. Así que, pues, ya resumiendo, pues el verdadero amor tiene muchas formas de expresarse y va más allá del puro deseo sensual o sexual. El verdadero amor va más allá, porque estos deseos son básicos y son muy fuertes en el ser humano. Es decir, que estos deseos no nos hablan de un amor verdadero, sino de un impulso que puede estar disfrazando las carencias que la persona o la pareja tenga en cuanto a los valores fundamentales que hemos estado mencionando a lo largo de todo este tiempo. Así que, bueno, pues, estimados oyentes, creo que este punto de vista pues está claro y, bueno, pues ya cada cual toma sus decisiones en sus vidas, como es natural y lógico. Pero, bueno, que a lo mejor sí podría ser interesante para algunos de ustedes tener estas cosas en cuenta, pues a nadie le gusta sufrir, a todos nos encanta estar bien, ser felices y vivir el amor y tal, pero ya sabemos que si no es un amor verdadero basado en una amistad auténtica y fuerte, pues luego va a venir las lágrimas y va a venir el sufrimiento, cosa que nadie queremos, y toda esta pérdida de energía y de años. Así que, bueno, estimados oyentes, pues lo dejamos aquí por hoy. Les deseo una muy feliz semana y bueno, pues ya pronto se va a pasar el frío. Así que ánimo para todos y que lo disfruten. Hasta luego.